Bueno, estamos reunidos ahora para conversar sobre un tema de mucha importancia para la educación superior, como es la reciente presentación del anteproyecto de ley de educación superior en el Congreso Nacional para que este sea incluido y sea presentado y sometido a debate en el Congreso. Tenemos con nosotros a tres autoridades de la universidad que conocen muy bien el tema, que saben de lo que hablan y sobre todo que están y han estado inmensamente preocupados por el tema. Para empezar, nuestra rectora, Julieta Castellanos, socióloga, tenemos a nuestra vicerrectora académica, doctora en medicina, y tenemos a Ramón Salgado, sociólogo también, director de educación superior. Este es un tema que nos convoca, hay muchos ejes, muchos aspectos centrales que vamos a tratar, pero yo creo que debemos de empezar preguntándonos nosotros por qué el tema de la educación superior es importante en este momento en nuestro país, rectora. Bueno, en principio, la universidad que dirige, organiza y desarrolla el sistema de educación superior tiene la obligación de una revisión y de una actualización de lo que es el nivel de educación superior. La ley actual que rige el sistema está contenida en la Ley de Educación Superior que fue aprobada en los años de los 80, al final de la década, y obviamente ha cambiado mucho el sistema, han cambiado las necesidades y los contenidos de la ley se han quedado en realidad rezagados respecto a las demandas, las propias de la autónoma y también del resto de universidades, pero fundamentalmente el país necesita también que se revise el sistema. Si recordamos, recientemente se aprobó la Ley Fundamental de Educación, que es el complemento, que es la primera parte, digamos, de lo que es el sistema educativo nacional. En la discusión de esta ley, de esta Ley Fundamental de Educación, la universidad participó muy activamente, ya sea desde el Consejo Nacional de Educación, que la universidad tenía una vicepresidencia y también desde la experiencia con la vicerrectora académica, que ha estado muy activa y ha sido prácticamente el enlace permanente de la universidad con el resto de universidades, porque ella integra el Consejo Técnico Consultivo, que está conformado por las 20 universidades. También estuvo en esas mesas de trabajo el director de Educación Superior, que es realmente quien lleva la parte operativa y ejecutiva de lo que es el Sistema Superior de Educación. Entonces, una vez que se ha concluido y que fue aprobada la Ley Fundamental de Educación, corresponde al nivel superior que dirige, organiza y desarrolla la universidad, de iniciar este debate porque se apruebe una nueva ley. Queremos decir que nosotros comenzamos esta propuesta desde al menos 2 años atrás, pero que fue mucho más activo el año pasado, porque en efecto venimos viviendo en el sistema las demandas de actualización, y creo que eso es lo que ha tratado de resolver, o lo que pretendemos que se resuelva con esta nueva ley, que se tenga el instrumento legal que no solamente marque las líneas claras, sino que también nosotros como universidad autónoma estamos en el deber de defender los principios de la educación nacional. Y eso es lo que esta propuesta está resguardando de una manera muy íntegra y muy integral. Excelente. Para poder entender mejor lo que dice el documento que la universidad está proponiendo, yo creo que debemos hacer ese enlace entre lo micro y lo macro. Antes, y seguramente cuando nosotros éramos estudiantes, teníamos una visión más de universidad, de nuestra universidad, y muy difícilmente mirábamos lo que pasaba en el mundo. Pero hoy estamos entrando en un mundo altamente competitivo en materia de educación superior. Nuestra vicerrectora quiere pronunciarse sobre eso, particularmente la importancia de la globalización en materia de educación superior. Sí, y también la importancia de la educación superior para el desarrollo de los países, ¿verdad? A este momento existen suficientes evidencias de que aquellos países donde la educación superior ha sido desarrollada como un bien público social,
bajo la responsabilidad del Estado, pero en ese balance con la autonomía universitaria, la contribución al desarrollo de estos países es innegable. Eso por un lado. Por el otro, nuestra universidad, al ser un bien público social también en el país, está inmersa en estos escenarios cada vez más interrelacionados. De hecho, a través del Consejo Superior Universitario Centroamericano, el SUCA, nuestra universidad está participando junto con las otras 18 universidades públicas de Centroamérica en procesos, por un lado, orientados a atender el tema de cómo egresar profesionales más competitivos, ¿verdad?, al mercado laboral, pero también cómo armonizar tareas fundamentales, como lo son también la investigación y la vinculación de la universidad con la sociedad, porque hemos entendido que el trabajo en redes, el trabajo en equipos de académicos de diferentes universidades es lo que va a permitir potenciar ese trabajo que, como usted bien mencionaba anteriormente, lo realizábamos muy mirándonos hacia adentro de las comunidades universitarias, ¿verdad? Pero ahora, en estos escenarios demandantes, incluso de parte de las mismas sociedades, la universidad tiene que abrirse, y no en solitario, sino también articulada con estas otras universidades. Y de hecho, también la universidad, además del espacio centroamericano, se está vinculando cada vez más a universidades de América Latina, de Norteamérica y también de Europa. De hecho, hacíamos la semana pasada un recuento, y en este momento la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está participando de aproximadamente 39 redes interuniversitarias a nivel internacional. Y cuando analizamos qué pasa con el resto del sistema de educación superior en el país, miramos que todavía lo que llamamos la internacionalización de la educación superior en el resto de universidades es todavía muy, muy incipiente. Entonces, tomando lo que planteaba la señora rectora, de una nueva ley de educación superior que tome en cuenta estas nuevas dinámicas del país, de la región, del mundo, pero también de la realidad académica, la internacionalización es ya una realidad ineludible, y que en este anteproyecto de ley presentado por la universidad tiene un amplio desarrollo. Excelente. A ver, ahora nuestro director, ya rectora, vicerrectora, han planteado algunos aspectos que son clave: la cuestión del desarrollo, la cuestión de regionalización, internacionalización, competitividad. ¿Cuáles son los grandes retos y desafíos que tiene la educación superior en este momento? Bueno, yo creo que diferentes conferencias internacionales y conferencias nacionales que hemos tenido acá en Honduras, patrocinados por la Universidad Nacional Autónoma, hemos hecho un balance general de la educación superior. Yo diría que hay muchos temas, pero yo quisiera enfatizar en dos. El primero de ellos, tomando en cuenta lo que decía la vicerrectora, es reiterar el compromiso del Estado en la conducción de la educación superior. Este es un tema que en América Latina se ha venido debatiendo. Yo creo que los recientes acontecimientos en Chile y en Colombia y diferentes países de América Latina se ha venido reiterando: el Estado no puede abandonar la conducción de la educación superior y de la educación en general. Entonces, ese es un tema medular que está presente en la propuesta de ley, y se retoman los textos constitucionales en el sentido de que la UNAL le corresponde académica y jurídicamente dirigir este proceso. Ahora bien, hay que enfatizar que esto es correcto, porque en América Latina hay otras experiencias que cuando se deposita la conducción en ministerios de educación o ministerios de educación superior, salvo algunas excepciones que conocemos que son muy buenas, entonces se politiza la conducción de la educación superior, y es mejor que quede en el ámbito académico como lo tenemos hoy día. Está planteado muy bien en el anteproyecto. Y el segundo es el tema de la calidad de la educación superior.
En la propuesta yo creo que tenemos como tres grandes líneas que enfatizan la calidad y que nos ubican en el contexto latinoamericano. Desarrollo de estándares bien objetivos para aperturar centros. Estándares bien objetivos para aperturar carreras. Y un sistema de acreditación de la calidad de las instituciones en los programas independientes de las universidades. Creo que esas son como tres guías fundamentales que convierten a la educación superior en Honduras, si la continuamos, al tono de lo que está pasando en otros países de América Latina, y es un desafío grande. Bueno, en torno a esos dos, yo creo el primer tema, a ver, nuestra rectora, sobre la importancia del papel conductor que debe asumir el Estado en materia de educación. ¿Por qué es importante? ¿Por qué no dejarlo por la libre que cada quien haga lo que quiera? Yo creo que ese es el aspecto, uno de los aspectos fundamentales, quizá el fundamental del principio que hay que defender. Ese principio está resguardado en el artículo 160 de la Constitución de la República, que da a la universidad la exclusividad de dirigir, de organizar, desarrollar y dirigir el sistema de educación superior. Si nosotros vemos en retrospectiva, con esta, digamos, con este mandato, el Estado lo que hizo fue que depositó en la Universidad Nacional esa responsabilidad. En un momento donde la universidad estaba en solitario, porque la universidad pasó la década del 60, bueno, hasta la década final de los 70, cuando se crea la primera universidad privada, que es la José Cecilio del Valle, existían instituciones de educación superior no universitarias, que era el Zamorano, la Escuela Agrícola, y la Escuela Superior del Profesorado. Luego vienen la primera universidad, o sea, la primera institución de nivel superior que se convierte en universidad en el Estado, es el tránsito de la Escuela Superior a la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, la universidad que venía conduciendo el sistema de manera en solitario, es cuando comienza el debate por la Ley de Educación Superior, que nos viniera a dar los principios normativos que pudieran establecer las reglas del sistema, pero manteniendo el Estado la preeminencia y la conducción del sistema. Y esta ley que se crea en 89 manda a la universidad que dirija el sistema, pero en compañía de otras universidades, y prevé otras que puedan surgir, a tal grado que hay un consejo que está integrado por 12 miembros, 6 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y 6 de otras universidades entre públicas y privadas. La universidad tiene además la presidencia de este consejo, que lo asume la rectoría, y tiene voto de calidad la rectora en caso que, o el rector en caso que haya un empate. Solo vota si se produce un empate. Digamos, con esto se resguarda el artículo 160, porque aun cuando la universidad lo hace en compañía de otras universidades, la composición del órgano que conduce el sistema le da a la universidad esa potestad, no la pierde, ¿no? En este sentido, la universidad vendría a ser lo que en otros países es un ministerio de educación superior. Correcto. ¿Verdad? La universidad tiene un órgano auxiliar para que lo haga, que es la Dirección de Educación Superior. ¿Verdad? Ahí hay que entender que este órgano de dirección superior recoge, ejecuta los acuerdos del Consejo de Educación Superior. Y debo decirles que no siempre son las posturas de la universidad las que terminan imponiéndose o ganando en una votación, sino que hemos tenido muchísimas resoluciones donde los votos de la universidad no son hacia las posturas o la propuesta que lleva la universidad, sino que los debates, porque es muy deliberativo el sistema, digamos, este órgano hace que no siempre
la universidad imponga ese criterio. O sea, no es la imposición, es realmente la capacidad de que las propuestas estén sustentadas con la solidez suficiente para que tengan el apoyo. Vamos a cortar un momentito y vamos a continuar desarrollando el tema del papel del Estado, que creo que es el meollo en torno a la discusión del anteproyecto que se ha presentado. La intolerancia vulnera gravemente los derechos humanos, la democracia y la paz. Estos son algunos tipos de intolerancia. Sexismo, excluir a las mujeres. Racismo, considerar grupos raciales como inferiores. Etnocentrismo, considerar una cultura como superior. Nacionalismo, creer que una nación es superior. Fascismo, impedir la diversidad. Xenofobia, aversión a los extranjeros. Explotación, abusar del trabajo de alguien. Represión religiosa, imponer una religión. Antisemitismo, discriminar a los judíos. Sin tolerancia, la paz no es posible. No hay nada más veloz que la luz. Ahora lo verán. Ustedes seguramente creen que se pueden sumar las velocidades. Eso es correcto, pero solo a primera vista. Sí, véanlo ustedes mismos. Colocaré una esfera quieta sobre una banda transportadora que se mueve a 5 metros por segundo. Por lo tanto, la esfera se mueve a 5 metros por segundo. Luego haré rodar otra esfera a 2 metros por segundo sobre la banda. Si se añaden los 5 metros por segundo de la banda, la esfera se mueve entonces a 7 metros por segundo. Ahora encenderemos la luz en ambas esferas y mediremos a qué velocidad se mueve la luz. Según la adición convencional, habría que añadir la velocidad de la luz a la velocidad de cada esfera. Pero no importa desde dónde se haga la medición, la luz de ambas esferas seguirá siendo igual, es decir, 300.000 kilómetros por segundo. Como pueden ver, no hay nada que sea más veloz que la luz, al menos en nuestro universo. Hasta la próxima, y no lo olviden, lo importante es no dejar de preguntar. Bueno, el tema del Estado en materia de educación superior es fundamental, pero hay dos elementos que son vitales para poder entender ese papel. Es la cuestión de la cobertura y la cuestión de la calidad de la educación superior. ¿Cómo está la situación en Honduras, vicerrectora? Bueno, es precisamente uno de los problemas prioritarios que el sistema debe de abordar en relación con la educación superior, es que seguimos con una cobertura sumamente deficiente, ¿verdad? La cobertura se sitúa desde hace 14 años en 14.6% de la población hondureña entre los 18 y los 24 años. Cuando nosotros comparamos estas cifras de país, incluso a nivel centroamericano, ¿verdad? Y no digamos latinoamericano, estamos en el segundo lugar de menor cobertura a nivel latinoamericano, ¿verdad? Y unido a esto, un tema también crucial que es reflejo de la realidad de desarrollo del país, que es
la falta de equidad en el acceso a la educación superior, porque muchas veces hay la presencia de una institución de educación superior en X municipio, pero luego viene el tema del acceso, de la equidad en el acceso. Y estos dos problemas, sin una participación real y activa del Estado, no se van a poder superar. ¿Por qué? Primero, por el rol redistributivo de la riqueza social que el Estado tiene. Y ese es un papel indelegable e insustituible. En ningún momento el sector privado puede o debe asumir ese rol. Y en relación con el tema de cobertura, que tiene que ver también con inversión social para crear, por ejemplo, infraestructura, dotar de equipamiento, y no tenemos en este y en cualquier otro país un ente con la capacidad de inversión social que tiene el Estado, más allá de los problemas financieros que el propio Estado presenta. Entonces, también en el anteproyecto de ley de educación superior que ha presentado nuestra universidad, hay cuatro considerandos que desarrollan ampliamente este tema del papel del Estado, crucial, insustituible, indelegable para poder enfrentar los problemas de cobertura, que como le decía, tenemos 14 años en los cuales, Ramón me ayuda ahí, se han creado por lo menos 10 de las nuevas instituciones de educación superior, todas ellas privadas, y no hemos logrado mover esa tasa de cobertura. Y si vamos a los problemas de equidad en el acceso, la situación más bien tiende a medida que hay más población egresando de media, ¿verdad? Y somos un país eminentemente joven, el problema de inequidad también se ha acentuado. Director, recuperamos nuevamente la relación del Estado. El Estado es su responsabilidad de garantizar una educación con cobertura y de calidad. ¿Qué problemas se derivan de ello en nuestro país? Bueno, nos explicaba la vicerrectora el compromiso que debe tener el Estado y que de alguna manera, si vemos la Ley Fundamental de Educación, lo ratifica, porque el compromiso, por ejemplo, del Estado con la educación pública anteriormente era hasta sexto grado y se ha movido hasta noveno grado el compromiso de la educación gratuita y obligatoria. No podemos decir que en el nivel de educación superior tiene que ser obligatoria, pero sí un compromiso cada vez más con el Estado para mejorar estos índices de cobertura. Salvo la UNAC, que está en casi todos los departamentos del país, la cobertura de las otras universidades estatales es más limitada con sus centros regionales, y necesitamos mejorar la cobertura, pero con algún cuidado de que esa cobertura se oriente a carreras diferentes a las que tenemos, de ir con pertinencia, porque sí tenía alguna preocupación que me comentaban que precisamente en el Ministerio del Trabajo, donde están las oficinas de empleo, están llegando muchos profesionales universitarios desempleados, ¿verdad? Y es obvio que tenemos una oferta en donde se repiten muchas de las carreras. Les hemos insistido, por ejemplo, a las universidades privadas de reciente creación, que es correcto que surja la educación privada para complementar la pública, pero vemos una reiteración exactamente en las mismas carreras, ¿verdad? Derecho, administración. Y si se fija muy bien en la reforma constitucional, se introduce el tema de formación de docentes, que es un tema sobre el cual han estado interesados, porque no solo es modificación del 160, que le da la potestad a la UNAD de conducción del nivel de educación superior, sino aperturar al sector privado en el 163 la formación de docentes, que realmente no se requiere, porque de hecho ya con la Universidad Pedagógica, la carrera de Pedagogía y otras carreras de la UNAD, con la surgimiento de algunas escuelas normales que se mueven al nivel superior, no se requieren otras universidades, y no queremos caer en una situación difícil como tiene Costa Rica, que no haya cómo hacer cuando la parte de formación de docentes la dan universidades públicas y privadas, y es un desastre. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado, que es correcto
el compromiso del Estado por mejorar la cobertura, pero con pertinencia, uh-huh, de acuerdo a las nuevas necesidades del país. Recuperamos eso. En el mismo tema que se ha planteado sobre el papel del Estado, creo que este debate es muy actual y es reciente, porque hasta los años 70, 80, las universidades eran esencialmente estatales, sí, eran públicas. No había irrumpido todavía la presencia de las universidades privadas. Y eso fue un poco la dificultad de los años 70, 80, cuando empiezan a surgir la demanda por crear nuevas universidades privadas. Entonces, ahí, ¿qué se hacía si la universidad dirigía, desarrollaba el sistema, ¿no? Entonces, se crea el consejo. Y en ese sentido, en la medida que surgen universidades privadas de diferentes estándares, porque es cierto que para que una universidad tenga el estatus de tal, debe tener el nivel, la rigurosidad, los contenidos, la bibliografía del nivel. Entonces, ¿dónde entra el Estado en este proceso? Si las universidades se dejan a la libre, de decir, creo una universidad y yo soy la que, yo misma apruebo los planes de estudio, yo misma soy la que decido qué nivel de educación superior, yo misma defino los profesores que van a entrar, dónde está el Estado. Y ahí es cuando en realidad puede derramarse el sistema, como pasó en países como El Salvador, y como en Costa Rica, y en Nicaragua, donde no había un ente regulador por parte del Estado. Entonces, la libertad que hubo se miró como libertad de empresa. Pero aquí viene el papel del Estado, y eso es realmente que este no es un bien cualquiera. Digamos, la educación es un bien público social. Y el Estado es el que debe de garantizar, de resguardar que este bien público del nivel superior sea tal. Y ese es el papel que la universidad tiene. O sea, si uno lo ve despojado de los intereses particulares de universidad, y uno ve el Estado en su conjunto, el interés público, es consecuente que sea la universidad nacional quien tenga este papel, no solamente porque aquí se concentra más del 60% de los estudiantes del nivel, no solamente porque tenemos el mayor número de áreas del conocimiento que se desarrollan, y también porque tenemos los docentes con la más diversa gama de formaciones, sino porque la universidad en verdad está resguardando ese papel de control del Estado. Si no fuese la universidad quien lo hace, tendría que ser siempre el Estado. O sea, y aquí entra el concepto realmente de autonomía, porque no se está haciendo un uso correcto del concepto de la autonomía. Para nosotros, como universidad, en nuestro ámbito de interés muy particular, nosotros tenemos el artículo 160 que nos da esa potestad y la autonomía universitaria. Entonces, en este sentido, nosotros debemos de diferenciar nítidamente esas dos grandes atributos que nos hemos ganado, porque ninguno de los dos fue realmente una dádiva. Nuestros jóvenes estudiantes de los años 50 son los que desarrollan la gesta por la autonomía universitaria, ¿verdad? Entonces, eso realmente ese es un concepto que también ha ido creciendo, es un concepto que ha ido viéndose con la visión de la época, digamos, por hablarlo de esa manera. Pero el Estado, digamos, independientemente de la autonomía, el hecho es el papel del Estado regulando el sistema y garantizando la calidad del sistema de educación superior. Perfecto. La rectora ha incorporado el elemento de autonomía que está muy vinculado con el papel del Estado. Cortamos un momento y recuperamos ese debate para escuchar sus aportes.
Evitemos actitudes intolerantes. La intolerancia tiene su origen en la creencia de que el grupo, sistema de creencias o modo de vida propio es superior al de los demás. Esto provoca violencia, conflictos y hasta guerras. Estos son algunos síntomas de intolerancia. Usar un lenguaje despectivo. Burlarse de otros. Crearnos prejuicios. Usar estereotipos. Culpar a otros. Discriminar a personas diferentes. Ignorar a alguien. Intimidar, hostigar, reprimir. No respetar símbolos y cultos. Negar el acceso a la participación a personas o grupos. Segregar a personas de diferente raza, sexo o religión. Sin tolerancia, la paz no es posible. ¿Quieren saber qué significa E igual a M por C al cuadrado? Ahora lo verán. Si quieren mover esta esfera, tienen que utilizar energía. Así sucede, por ejemplo, con la fuerza muscular en el fútbol. Mientras más veloz tenga que ser la trayectoria de nuestra esfera, hay que emplear más energía. En este caso, la esfera se vuelve más pesada, es decir, su masa aumenta. ¿Qué significa eso? Si su velocidad se aproxima a la velocidad de la luz, su masa será infinitamente grande y aunque reciba un impulso cada vez mayor, no será más veloz. Pues nada ni nadie puede ser más veloz que la luz. Pero, ¿qué sucede con la energía? Como no puede desaparecer, se transforma en masa. Con la fórmula E igual a M por C al cuadrado se expresa precisamente la relación entre masa y energía. La energía se puede convertir en masa. A la inversa, de la masa se puede extraer energía. Eso es lo que sucede en nuestro Sol y en cualquier central de energía atómica. ¿Entendieron? Y no lo olviden. Lo importante es siempre no dejar de preguntar. ¡Hasta la próxima! El tema de la autonomía, vicerrectora, ¿por qué es importante el tema de la autonomía y cómo estamos en nuestro país con todas las universidades públicas que tenemos? Sí, en realidad la autonomía es un concepto y una práctica sustancial al hecho de ser universidad. Creo que ese es un punto central, es decir, para poder identificar plenamente a una institución de educación superior como universidad, le es consustancial su autonomía, ¿verdad? Y en ese sentido hay una realidad en el país y a nivel mundial, que es que en la educación superior las instituciones se han ido diversificando. A finales del siglo XIX, XX, la universidad era prácticamente la única institución de educación superior, pero actualmente en el país y a nivel mundial, como le decía, existe una diferenciación. Por ejemplo, en el país tenemos universidades como tal, pero tenemos institutos de educación superior, tenemos academias, tenemos escuelas, la Escuela Agrícola del Zamorano. Entonces, en ese sentido, la autonomía también tiene un proceso histórico que se desarrolla fundamentalmente en América Latina. Eso nos diferencia mucho de la universidad europea, ¿verdad? Donde el concepto y la práctica de autonomía tiene otra historia diferente a la nuestra. En el caso concreto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nos lo recordaba hace un momento la señora rectora, la autonomía es una conquista producto de una gesta de los estudiantes universitarios en el año 57.
donde teníamos en el país un gobierno militar, ¿verdad?, un triunvirato, que es el momento en que se conquista la autonomía universitaria. Y donde la autonomía en ese momento y actualmente implica sobre todo que sobre el hacer y el ser de la universidad no pesan injerencias de tipo político, de tipo religioso, de tipo de género, podríamos hablar en lenguaje moderno, sino que la actividad universitaria se desarrolla, como su nombre lo indica, para fines y objetivos superiores de las personas y de los pueblos. Y para lograr lo superior, entonces se necesita la libertad para investigar, la libertad para formar, la libertad para establecer vínculos con los diferentes sectores de la sociedad nacional e internacional, etcétera. Y en ese sentido, es importante también reconocer que el hecho de ser universidad pública no garantiza automáticamente tener o gozar de esa autonomía. En el caso nuestro, por ejemplo, de las 6 universidades públicas, 3 no tienen esa autonomía para decidir, para optar, para debatir con toda la libertad académica, ¿verdad?, sobre los diferentes temas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía están sus decisiones académicas, incluso están mediadas, en este caso, por los titulares de los ministerios o secretarías de Estado, en el caso de Defensa, de la Policía y de Ciencias Forestales. Entonces, sí es importante entender que la autonomía es consustancial al ser y hacer de una auténtica o plena universidad. Perfecto. Estamos claros que la autonomía es fundamental para el desenvolvimiento, el desarrollo de la educación superior. Pero ¿cómo conciliar autonomía con la responsabilidad reguladora del Estado? ¿Cuáles son los conflictos, director? Bien, a mí me parece que eso está muy claro en el anteproyecto que se entregó al Congreso Nacional. Es decir, si analizamos en el país, las universidades privadas, por su propia naturaleza, son autónomas, en el sentido que se administran desde el punto de vista financiero, académico, deciden sus carreras de pregrado y posgrado, etcétera. En el caso de las universidades estatales, tal como lo mencionaba la vicerrectora, la primera universidad en obtener su autonomía, y además se le delega la conducción del nivel de educación superior, es la UNA. Pero la UPN en el 89 fue la lucha también, que significó ciertos niveles de confrontación con la UNA, con la Secretaría de Educación sobre todo, y se logró pues la independencia, podemos decir, de la Universidad Pedagógica, de la Secretaría de Educación. Y recientemente la Universidad de Olancho, que dependía de la Secretaría de Agricultura, que quizás no presentó las características de estas dos últimas instituciones estatales, pero son universidades que, desde mi concepto, son universidades autónomas. Obviamente yo creo que sí hay un problema, llamémosle, dentro de la estructura del Estado, que tanto a la de Olancho como a la UPN se les considera como instituciones semiautónomas, pero es por el régimen de su relación financiera con el gobierno, y eso limita muchas cosas del manejo de tipo administrativo y financiero. Y yo creo que ahí debe de enfocarse, de modificar esas leyes de parte del gobierno que limitan la acción de la universidad. Yo que fui rector, para muchas cosas hay que estar solicitando permisos a la Secretaría de Finanzas para poder desenvolverse, y esa es una traba. Eso no debe ser. Entonces, ahí sí hay una limitación. Pero desde el punto de vista, es autónomo. Claro, no estamos en la época del movimiento de Córdoba, ¿verdad?, que fue un movimiento muy radical, en donde las universidades tenían en esa época bastante autonomía financiera de sus planes y programas de estudio, etcétera. Hoy día estamos en América Latina lo que don Carlos Tunerman llama la autonomía responsable. La autonomía responsable significa pues que con la libertad de cátedra, la libertad de
administrarla y de gobierno de la universidad, hay que rendir cuentas. Es decir, hay que rendir cuentas del tipo financiero al Estado, que financia la educación pública, y hay que rendir cuentas desde el punto de vista académico. Y en ese rendimiento de cuenta están la regulación, por ejemplo, que existe en todos los países. Por muy autónoma que sean las universidades, incluyendo la Universidad Autónoma, tiene que someter sus planes y programas de estudio a la Dirección de Educación Superior, al Consejo de Educación Superior. Entonces, al Consejo Consultivo. Al técnico consultivo, donde están todas las universidades, al Consejo de Educación Superior. Ah. Creo que genera ciertas incomodidades, ¿no? Yo creo que a todas las universidades, pero es algo que se va resolviendo. Pero eso no significa que las instituciones no tengan la autonomía, porque las regulaciones estas son necesarias. Y no digamos cuando entran a los procesos de acreditación, ¿verdad? Cuando desde fuera las universidades son evaluadas. Sí. Y en América Latina hay varias universidades que se han resistido porque están violentando nuestra autonomía porque vienen desde fuera. Pero ese es el concepto moderno que se utiliza ahora, ¿eh? Las regulaciones para apertura de centros y de planes de estudio y después la acreditación. Sí, en ese sentido yo quiero, digamos, poner otros elementos. Cuando Córdoba se hablaba de autonomías plenas, porque básicamente habían dos tipos de universidades, las estatales y las confesionales. Sí. Que son las confesionales, son las únicas privadas básicamente que existían, y por qué no decirlo, de mucho prestigio, muchas de ellas, ¿no? Las universidades de jesuitas, sí, que en América Latina han tenido una trayectoria realmente muy buena, porque saben distinguir bien el aspecto de fe del aspecto de la ciencia, aun cuando conservan sus principios de la ética, digamos, religiosa a la que pertenecen. Pero ya no estamos en los años 18 ni estamos en los años 50. Nosotros mismos como universidad se nos miró disminuida la autonomía con la Ley de Educación Superior, ¿verdad? Porque la universidad de dirigirse a sí misma, de aprobar sus planes de estudio, sí, sin ir a otros órganos externos, sí. En el 89, que se aplica la ley, la universidad se resistió, sí, y se resistió a mandar sus planes de estudio, sí, al Consejo, sí, de Educación Superior, sí, no los enviaba. Porque si nosotros, ¿por qué? Y somos los que dirigimos el sistema. Somos autónomos. Pero hay un momento donde ya la presión fue tanta, porque no era correcto que todas las universidades fueran al sistema, al consejo, y que nuestra institución se colocara por encima del resto. Porque sí podemos admitir que la universidad hay unos años que cree que está por encima del resto de las universidades, pero eso cambia. En el 2005 cambió. Eso cambia en el 2005, cuando ya la universidad no puede resistir más las presiones del resto. Y yo mismo estuve presionando allí en el consejo cuando era miembro. Digamos, señores, Universidad Autónoma, ustedes tienen que venir también al Consejo de Educación Superior. Y nuestros planes de estudio, la universidad, nuestros centros, después que son aprobados por Consejo Universitario, son enviados al Consejo de Educación Superior, a la dirección. Sí. La dirección lo remite al Consejo Técnico Consultivo, que son las 20 universidades, y nos vienen los dictámenes de cuya base se va el dictamen la opinión razonada. La opinión razonada de la dirección, y ahí es cuando se aprueba. Entonces, la autonomía ha ido también cambiando. Ahora, en este sentido, si la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de Agricultura no fueran autónomas, no estuvieran en el SUCA, en la Confederación Superior de Universidades Centroamericanas, porque esa es un requisito. Ahí ya vemos ahora 19 universidades, y ese órgano regional es el primer órgano regional, digamos, de integración. Y lo crean originalmente las cinco universidades autónomas de Centroamérica. América. Y esa es una condición. Entonces, yo creo, y yo también acepto, que en el tema de autonomía financiera, las dos universidades que hemos mencionado
sí tienen esa limitante, porque imagino yo que las estructuras financieras gubernamentales no entienden la dimensión académica, y sin lugar a dudas es una camisa de fuerza que no deben tener las universidades. Entonces, en ese sentido, estaba viendo el documento nuestro y se admiten 4 tipos de autonomías: financiera, administrativa, política y académica. Muy bien. La académica, todos tenemos autonomía relativa, porque ni las privadas ni las públicas, ninguna pública tiene autonomía absoluta, porque todas vamos al Consejo de Educación Superior. Ahora, las universidades privadas no requieren de autonomía porque es una sociedad, digamos, comercial, mercantil. Entonces ellos disponen de su presupuesto, sabe cómo lo dirigen, sus finanzas, ahí no hay ninguna interferencia. La académica, y creo que ellos están manejando un concepto equivocado. Si no es el Consejo de Educación Superior y hay otro órgano regulador, tampoco serían autónomas. Tampoco. Porque todos tendríamos que ir a ese nuevo órgano. Ahora, ¿por qué les incomoda un órgano autónomo académico? Esa es la duda que nosotros, digamos, tendríamos que plantearnos en una plática con ellos. ¿Por qué se sentirían más cómodos en un órgano que no sea de una conducción académica, sino que ha escrito con comisionados, porque es la propuesta que ellos están planteando, ¿verdad? Pero si nosotros, el principio de autonomía, hay que tener claridad lo que es la autonomía universitaria, porque a mí me sorprende escuchar a mis colegas rectores que están manejando un concepto que, con todo respeto, creo que no es realmente lo que ellos están pasando en sus propias universidades. Perfecto. Vamos a un corte para ir a la etapa final, donde vamos a recuperar otros aspectos sustanciales que están en el anteproyecto y en el debate sobre la educación superior. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia consiste en reconocer a los demás el derecho a que se respete su persona e identidad. En otras palabras, consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la diversidad de culturas, de nuestras formas de expresión y de ser humanos. Tolerancia no es lo mismo que indiferencia. Es una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos y las libertades de los demás. Sin tolerancia, la paz no es posible. ¿Quieren saber qué es absoluto y qué es relativo? Ahora lo verán. Ustedes creen seguramente que el dedo pulgar es más pequeño que una casa. Lamentablemente, la cosa no es tan sencilla. Tomemos esta casa como ejemplo. En ella vive toda una familia. Es decir, es una casa grande. Comparado con ella, mi pulgar resulta bastante pequeño. Sin embargo, puedo tapar la casa con el pulgar. Al alejarme de ella, con lo cual cambia mi punto de vista. Ahora que mi pulgar es el punto de referencia, la casa se vuelve muy pequeña en relación al dedo pulgar. Por lo tanto, el tamaño es algo relativo, al menos en sentido matemático. De esa misma manera, el espacio, el tiempo e incluso la velocidad son relativos. ¿Quieren saber más? Lo importante es no dejar de preguntar. Y yo tengo muchas respuestas. ¡Hasta la próxima! Autonomía responsable, vicerrectora. ¿Qué significa eso y cuáles son las repercusiones en educación superior?
en el anteproyecto de ley de educación superior presentado por nuestra universidad se concreta bastante bien, diríamos, y de manera muy pertinente y académica el tema de la autonomía responsable. Fundamentalmente, diría yo, en tres puntos. Uno de ellos es, ya lo mencionaba el máster Salgado, que es el tema de establecer estándares básicos de calidad para la creación de nuevas universidades o instituciones de educación superior y para la creación de nuevas carreras en el nivel técnico superior, licenciaturas y posgrados. ¿Por qué? Porque esas, todas las 20 instituciones existentes en el país actualmente, 14 privadas y 6 públicas, tenemos entonces que rendir cuentas de que en nuestras propuestas estamos cumpliendo con esos estándares básicos que no dan lugar a discrecionalidad o a interpretaciones. Ese es un primer punto concreto. El segundo punto es que se establecen claramente las faltas y las sanciones a la ética universitaria institucional, que este punto no se contempla en la actual ley de educación superior. Y eso ha generado en determinados momentos incluso niveles de conflicto, ¿verdad?, en el Consejo de Educación Superior. ¿Por qué? Porque se identifica y se verifica, por ejemplo, el incumplimiento de algunas de las normas académicas o de lo establecido en la actual ley de educación superior y se queda, por así decirlo, en una sanción eminentemente moral, porque no están ni tipificadas las faltas ni mucho menos establecidas las sanciones. Entonces, también eso es autonomía responsable, saber que si incumplimos nuestra responsabilidad social universitaria, eso no va a quedar impune y sería hasta una contribución de la educación superior frente a la problemática de impunidad que es generalizada en el país. Y un tercer punto donde se concreta la autonomía universitaria que ya se mencionaba es en el tema financiero. Es decir, nosotros estamos a favor de que este tema financiero, por lo menos con las universidades públicas, quede resuelto frente al Estado para que el desarrollo académico no se obstaculice por la burocracia administrativo-financiera del propio Estado. Pero se establece con claridad una rendición de cuentas pública, incluso utilizando todos los medios disponibles, las páginas web, un informe anual de todas las instituciones de educación superior a la nación hondureña, como ya lo hacen como una buena práctica, por ejemplo, las universidades costarricenses anualmente rinden un informe a la nación, tanto de los resultados de ejecución financiera como de sus resultados académicos medidos en términos de calidad y de pertinencia. Esos tres puntos están contemplados. Pero también una manera de rendir cuentas es cómo están posicionadas las universidades en términos de calidad con relación a otras universidades nacionales, regionales e internacionales. Por eso es que en los últimos tiempos ha habido una serie de indicadores, de ranking, de índices que van posicionando a las universidades de acuerdo a ciertos elementos que indudablemente están vinculados con la calidad. La calidad es central en este proceso. Claro que sí. Sí, en este proyecto el tema de la calidad es fundamental, pues, porque ese es un tema latinoamericano. No importa si es pública, no importa si es privada, la calidad universitaria tiene que lograrse. Hemos insistido, pues, y estamos casi seguros que en estos próximos meses vamos a implementar ya el sistema hondureño de acreditación. Tenemos ya una propuesta de manuales de funcionamiento con un apoyo que ha dado el BID para este trabajo y creo que lo ideal en el transcurso de este año sería interesante ver las primeras universidades presentándose a este sistema que va a ser totalmente independiente a presentar su solicitud para ser evaluada y presentar los resultados públicamente. Yo creo que esa es la tendencia que se está observando en los diferentes países. En la propuesta está ahí y está planteado también que las universidades
que logren su reconocimiento en términos de acreditación tengan preferencia para los fondos estatales de los proyectos de plan de nación. Y por qué no, como se está planteando en otros países de América Latina, que sus graduados tengan preferencias a nivel de empleo, porque están demostrando que esos programas son de calidad. Y esto obliga a que el resto de las universidades entren en una competencia sana, porque hasta ahora el debate está muy centrado en los órganos de conducción, ¿verdad? Y de conducción y de poder y temas jurídicos, pero en el mundo universitario creo que la competencia debe ser sana y mostrar qué universidad avanza más en investigación, que puede ingresar a estos rankings latinoamericanos, qué universidad tiene los mejores proyectos de vinculación universidad-sociedad, qué universidad tiene su mejor modelo educativo, ¿verdad? Certificado sus profesores en términos de calidad. Yo creo que ese es el desafío más grande, ese es el tema más importante que le interesa al Estado y que le interesa a la población hondureña, ¿verdad? Que sí. Tener un cuerpo de universidades en términos de calidad. Sí. Rectora, en otros países se habla de las top 10, de las 10 mejores universidades. Es indudable que ahí hay criterios y competencia entre la universidad para destacarse en alguno de los índices. ¿Por qué eso suscita incomodidad en nuestro país? Bueno, yo creo que nosotros estamos transitando a unas competencias académicas que las universidades tienen que prepararse, tanto en el plano de formación profesional como de investigación, porque a la universidad es inherente la creación de conocimiento. La universidad tiene que producir ciencia, si no es un colegio de secundaria. Y por eso es que algunos tienen las categorías, aunque sean superior, son institutos, son escuelas, son academias, y lo que es universidad es otra cosa. Pero en el país hay la idea de que todo lo que sigue de secundaria debe ser universidad. Y ese concepto no es realmente, digamos, lo que corresponde a las diferentes fases que puede tener el nivel de educación superior. En este caso, nosotros estamos conociendo los índices, que para decir la verdad no lo buscamos, sino que hay agencias que acreditan las universidades, que dan seguimiento a sus investigaciones, y debemos decir que nuestra universidad está en el top 10 de investigación en Centroamérica, de 62 universidades que entraron, no quiere decir de todas las que existen en Centroamérica. Sí. Porque en el caso de Honduras existen 20 universidades y entendemos que entraron 3 estatales, cuatro estatales y tres privadas. O sea, entraron 7 de las 20. Sí. Nosotros estamos en primer lugar. La que nos sigue, hay 70 universidades antes. Ese es el criterio, ¿verdad? Así entre es. Nosotros y la que nos sigue Honduras, hay 70. Entre nosotros y las últimas que están en el listado, hay 600 universidades. O sea, que tienen que superar 600 universidades para estar en la posición que nosotros hoy tenemos a nivel de Honduras. Este es importante porque además de que hay un poco de justicia en el tema de que lo que hacemos las universidades, también es un gran estímulo. Nosotros sabemos, nosotros no queremos bajar de posición, no queremos estar fuera de las 10. Es más, queremos a ver a quién desplazamos. Entonces, a nivel centroamericano, por lo menos. Sí, a nivel de Centroamérica, a ver a qué superamos, sí. Claro. Y ahí es donde entran también las redes de investigación internacionales. Hoy casi ninguna universidad hace investigación en solitario. Sí. Pero también para que uno consiga pares para investigar, debe traer algún arrastre. O sea, no es que alguien a uno le va a hacer el favor de decirle, pues vente, yo te ayudo. Tengo que demostrar que algo tengo que aportar en esa investigación. Entonces, en ese sentido, para nosotros es un gran compromiso como universidad poder mejorar ese ranking. Y por eso es que también esta ley que tenemos nosotros y la misma experiencia en la universidad, porque aquí viene todo lo del nivel que viene del mundo. O sea, todos los hondureños que estudian fuera del país tienen que venir a esta universidad a reconocer sus títulos. Yo recuerdo cuando era jefe de departamento nos llegó una ingeniería que venía del instituto digamos de Chile sobre tema de los marítimos. Aquí no existía la carrera,
Pero ¿qué hace la universidad? Lo manda a sus diferentes centros académicos, donde hay profesionales de diferentes áreas, y dictaminan si los programas, si la bibliografía son del nivel. Entonces dice, okay, esto es una licenciatura o esto es una maestría. Entonces la universidad certifica que aquello que viene de fuera tiene el nivel, y por eso es que es correcto que el Estado haya delegado en la universidad ese papel. Porque ¿quién da cuenta? No viene de títulos del exterior. ¿Qué universidad los da? Esa universidad está acreditada, está registrada, es legal. Quien certifica eso es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y ese es el papel que cumplimos. Claro, hay mucha gente que eso no lo sabe y se destaca. Es que la universidad controla, es que está por encima. Pero es que el Estado nos dijo, ustedes van a cumplir este papel. Y, digamos, y por aquí pasan centenares de hondureños que estudiaron fuera y que dicen, yo vengo con un título, pero no va a decir, mire, yo me gradué, soy tal cosa. No, hay una institución que dice, lo que él dice es cierto. Él viene con un título de una universidad acreditada, su grado es tal. Entonces, okay, ese es el papel de dirigir, desarrollar el sistema de educación superior que nos compete. Bueno, vamos con un tema final que seguramente ustedes estarán con muchas ganas de abordarlo. Es, ¿la Universidad Nacional Autónoma está preparada, se está preparando para asumir ese papel conductor que le da la Constitución de la República? A ver, vicerrectora. Yo diría que desde el momento mismo que se le otorgó este papel por parte del Estado, la universidad lo asumió. Que hemos tenido como parte del proceso de desarrollo de la universidad momentos en que ese papel no se ha desempeñado a la altura de los tiempos, lo reconocemos. Pero podemos afirmar que a partir del año 2005 y con el impulso que nos dio la nueva ley orgánica de nuestra universidad, con el proceso de reforma, la universidad está cumpliendo, y lo mejor es que lo está haciendo con un enfoque de mejora continua de la calidad. Nosotros hemos sometido nuestro sistema, estamos recibiendo ya un primer informe de un asesor internacional que ha sometido precisamente a evaluación externa, vamos a decirlo de esa manera, el funcionamiento de los órganos del sistema, del órgano auxiliar, que es la Dirección de Educación Superior, del Consejo de Educación Superior y del Consejo Técnico Consultivo, precisamente para, producto de esa evaluación externa, dar un salto importante que no hemos logrado darlo hasta ahora, que es contar con un plan de desarrollo de la educación superior en Honduras, que es una tarea que la ley le asigna elaborar la propuesta al Consejo Técnico Consultivo, donde estamos las 20 instituciones de educación superior públicas y privadas. Entonces, en resumen, la universidad no solo ha asumido, sino que se prepara cada día mejor para cumplir con este papel que el Estado ha delegado en ella. Directa. Mire, sobre ese tema, me ha tocado estar dentro del sistema de educación superior como vicerrector y después rector de la UPN y ahora como director. Yo creo que lo ha ido asumiendo por parte, ¿verdad? Porque toda esta primera parte ha asumido la conducción de la apertura de centros, apertura de carreras, reconocimiento de títulos. Se han presentado dificultades que vamos a reconocerlos, que estamos superando muy rápidamente. Pero falta esta segunda parte que mencionaba la vicerrectora, la conducción de un plan estratégico de desarrollo de la educación superior, que es una de las tareas que la señora rectora ya la ha planteado como una prioridad, ¿verdad? El desarrollo de este plan junto con las otras universidades, donde estén contemplados estos aspectos, ¿verdad? Lo de acreditación, un examen de admisión para ingresar al nivel, lo de una estrategia para desarrollar nuevas tecnologías de información, la creación de un sistema nacional de investigadores, la certificación de los profesores de diferentes universidades, etcétera. Creo que hay que verlo como en proceso. Ha cumplido cierta parte, pero hay que continuar desarrollando otros temas. Bueno, a nuestra rectora le ha tocado asumir su cargo en medio de un proceso de reforma de nuestra universidad.
La pregunta es, ¿lo estamos haciendo bien, rectora? ¿Vamos en la línea que demanda la calidad internacional? Bueno, sin lugar a dudas, la crisis de gobernabilidad impacta no solamente en lo operativo, sino también en las tareas del pensamiento, de la creatividad, de la reflexión académica. Sin embargo, yo creo que algo que ha sido en este periodo favorable es que al mismo tiempo que se sostenía la crisis y que tratábamos de salir de la crisis, también el pensamiento académico, la reflexión fue avanzando. Y creo que por eso pudimos tener resultados más o menos aceptables aún en medio de la crisis. Y eso es favorable, porque si esta demanda de las universidades privadas y las otras 5 estatales nos hubiera tocado 2 años atrás, para la universidad tal vez hubiera sido menos sostenible. Y si no hubiéramos tenido propuesta. Y si no hubiéramos también tenido propuesta, digamos, la defensa. Pero al mismo tiempo que la crisis de gobernabilidad se iba resolviendo, también, digamos, los equipos académicos, científicos, de investigación, estaban avanzando, y podemos decir que las demandas son muchas. O sea, porque todo cambió muy rápido. Y la universidad sí está obligada a estar con la época y adelantarse a la época. Y nosotros creemos que este plan de educación superior que se está trabajando ya y que se ha venido con el plan interno de la universidad, que sí ya está más avanzado, eso nos va a poner realmente en una condición de poder decir esto hay que hacer en el país, sí. Y eso va a estar pronto. Sí. Entonces, digamos, yo creo que el daño de la crisis de gobernabilidad no solamente era un daño interno, sino que el daño al Estado, porque se estaba dejando al Estado como incapaz de hacer las propuestas, en este caso el Estado, la universidad como Estado. Sin embargo, resuelta esta crisis de gobernabilidad y haber previsto que los equipos tenían que avanzar, eso ha sido muy favorable, y sin duda vamos a estar con una propuesta de nivel que corresponde y que merece el nivel de educación superior. Bueno, excelente. Yo creo que nos hemos asomado al tema, porque indudablemente hay muchos aspectos que aquí quedaron planteados que tienen que seguir siendo desarrollados, particularmente para crear conciencia en las demás universidades, que no se trata de una disputa de poder, sino de una enorme preocupación por salir adelante, por cumplir con la responsabilidad que tiene el Estado en educación superior, y sobre todo por ver cómo vamos superando las debilidades para estar todas las universidades listas para asumir los desafíos de este nuevo siglo. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias.